no es cierto, ya no me es casi nada. El otro día un suscriptor me preguntó qué tabla podía comprar de su primera tabla para empezar a andar por la ciudad. Y no supe qué decirle, entonces pues obviamente le dije que la longboard. Pues la verdad es que hay muchos pros y contras. En esta ocasión traigo mis tres tablas que utilizo de repente y les voy a enseñar más o menos los pros y los contras de cada uno, para que cada quien tome como la decisión si le conviene una tabla normal, una longboard, la gigante, o una longboard cruiser, o la penny. La pennyboard, que en mi caso no es pennyboard, es pirata, pero bueno. Entonces ya cada quien toma la decisión de si le conviene gastar mucho dinero, gastar poco dinero, o si se quiere ver cool haciendo trucos, o qué onda. Entonces vamos a dar una vuelta y les voy a explicar todo, a ver con qué nos encontramos por aquí. Bueno, la primera opción es la pennyboard. No la caché. La primera opción es esta tablita de plástico. También las hay en madera y en acrílico, en muchas cosas. Esta opción es muy útil, por ejemplo, si vas a ir a un mandado, si vas a ir a la escuela o a lo mejor al trabajo, si trabajas cerca, por el tamaño y porque no pesa mucho. Entonces la puedes guardar en la mochila, te puedes subir al camión con ella sin problema, te puedes meter al Oxxo y no hay ningún pedo de andarla recargando ni nada, porque pues la puedes traer así. O como yo, que la traigo atrás en la mochila. La desventaja de esto es que, pues, por el tamaño, obviamente no gira lo mismo que una longboard o que una patineta un poco más grande, entonces vas a ir un poco más lento. Eso no quiere decir que no puedas ir a buena velocidad. El problema es que a pesar de que traigo llantas de goma y un poco grandes, de todos modos se atora muy rápido en este tipo de rayas. Y también en estos palitos o piedrillas y todo esto. Por ejemplo, si te topas con una de estas, en la longboard grande sí la pasas, pero con esta no. Entonces sí, de repente sí te puedes pegar unos buenos p***azos con esta madre. Pero si sabes que el terreno está bien como para darle y todo, por ejemplo en este parquecito, entonces no hay ningún problema y puedes andar pues sin pedos. Por ejemplo aquí el piso suave hace que pues gire como si nada, y la neta es que puedes agarrar una muy buena velocidad, sobre todo si no vas por donde hay muchos carros o muchas personas. En una penny puedes andar a gusto, pero al momento de toparte con esto se siente bien porque como no está nada estable, entonces no sé, sientes como que te vas a caer. También se siente bien flexible del medio, como que se dobla, pero no pasa nada, ¿no? Digo, está hecha para eso. Al momento de andar entre los carros es donde se vuelve más peligrosón, porque está muy inestable, entonces vas así como no sé, batallando un poco. Y como le digo de las piedras, si te llegaras a tropezar con una piedrita y hay carros al lado tuyo, pues no mames, se siente culerísimo. Me ha pasado muchas veces, por eso. Si lo que quieres es rapidez y llegar rápido a algún lugar y no vas a ir haciendo trucos, obviamente, pasando por allá mucho desmadre, piedras y todo eso, la neta es que esta madre es tu mejor opción. Entonces yo, para gente que va a la escuela o un trabajo cerca de su casa, yo recomiendo esta pendejada. Ay, por cierto, hablando de patinetas, ¿cómo te llamas, güey? El Banofa. Ah, el Banofa. Este güey, obviamente ya lo vieron, que está haciendo trucazos. O no, a lo mejor todavía no ponías en el video, Cuando yo estaba en la secundaria utilizaba mucho la patineta, sobre todo como para ir a jugar maquinitas o cosas así. Y hacía uno que otro truco, pero desde siempre mi único objetivo al usar estas madres es transportarse. Una patineta con llantas normales. Una patineta con llantas normales de las chicas, como estas que voy a poner aquí, no avanza tanto. Pero por ejemplo esta, con llantas más o menos como del tamaño de la penny, avanza bien, pero de todo no avanzan tan bien. Todavía, a lo mejor de este tamaño puedes avanzar más o menos como una penny, pero la estabilidad pues no es tan buena, porque está hecha esta patineta para hacer trucos, no para transportarse. Pero no la recomendaría para andar en lugares donde haya mucha tierra, a putos camiones. Donde haya mucha tierra, donde haya piedras o donde haya muchos baches, que es donde yo siempre ando, por esa es la razón por la que no uso esta madre. Pero si te quieres ver cool como ese güey que está ahí y quieres hacer trucazos y quieres ir brincando rayas y todo el pedo, pues sí te conviene, obviamente. La patineta normal, la favorita de muchos obviamente, pero más bien de la gente que le gusta hacer trucos. Esta para darle en la ciudad, no manches, es... Bueno, para mí se me hace una putiza, ¿será que no tengo condición? Está bien pinche cansado. Eso sí, si te topas con algún puertecito o algo así, pues te lo puedes brincar a la... ¡Ay, me doblé el tobillo! Bueno, suponiendo que me lo hubiera brincado bien, este tipo de bordes te los puedes brincar sin problema. En la penny es un poco más difícil, aunque yo sí he visto güeyes que ya son una chingonería para patinar, que se los brincan. Entonces, bueno, entonces, como les digo, lo que le convenga a cada quien. Yo no recomendaría andar en la ciudad con esta madre, pero si lo que van a hacer es venir a la villa y luego hacer trucos, pues está súper, súper chingón. Y la tercera opción es esta chulada. Este pinche troncote pesa un p***o, sí, no mames. Te vas a cansar un chingo el brazo cargar esta madre, en mi caso, porque pues es de las más grandes que he utilizado y está bien pinche gruesa.
Si lo que quieres es transportarte como si fuera una bicicleta, pero obviamente mucho menos estorbosa como todas esas que están ahí, pues obviamente lo que te conviene es algo pequeño como esto. Ah, pequeño entre comillas. ¿Por qué? Porque con esta madre puedes pasar por todos lados. Te puedes bajar de la banqueta, puedes andar por calles grandes, puedes andar por calles grandes, por calles chicas. No importa si hay baches, no importa, por donde sea te puedes meter. Y lo más chido de todo esto es que, a pesar de que está grande, de todos modos la puedes utilizar. La puedes, que diga, poner en la mochila, la puedes cargar. Y a pesar de que sí está un poco estorbosa, no está tan estorbosa como andar paseando por donde dejar una bicicleta, por ejemplo. Obviamente cada quien toma la decisión. Si vas a empezar a transportarte en la ciudad, mi recomendación al 100% es esta madresota. Pero obviamente pues cada quien decide lo que le conviene y más o menos cuál es tu destino, qué es lo que quieres hacer, si te quieres ver cool, si quieres hacer trucos, si quieres que no vean que llegaste de trabajo en patineta, o si te vale madre como a mí, pues con esta madre nada, vas a batear un poco más. Pero para mí es mucho mejor transportarte en estas cosas que en bicicleta. Ojo, no digo que las bicicletas sean malas, están muy chidas. A mí en lo personal no me gusta andar bateando por dónde dejarlas. Vamos a preguntarle a este brother a ver qué opina al respecto. ¿Qué onda? ¿Tú qué, güey? ¿Qué, perro? Ah, no, perdón. para transportarte, aparte de la moto, porque este güey anda en moto, ¿cuál es tu opinión, güey? ¿Puedes andar en la patineta, en llantas normales o...? Ok, yo te recomiendo que si nada más te vas a transportar, te compres una longboard o una penny. Pero para mí me gusta más una penny porque es más pequeña, puedes maniobrar más fácil, la puedes traer en la mochila, puedes cargar con más facilidad. Y una longboard es muy grande y es muy pesada. Aunque la longboard te sirve para distancias muy largas y la penny te sirve igual para distancias largas, pero también la puedes traer en distancias cortas y es mucho más rápido. No te recomiendo la de para truquear. Si le cambias las llantas, pues está chido, pero tampoco te lo recomiendo. Entonces yo te recomiendo la penny. Ok, le vamos a dar 3 patadas cada quien. A ver quién avanza más. Ahorita que se quites. Yo creo que aquí ya. Va, 1, 2, 3. Le va a dar leve. 2, 3. Vámonos en modo. En modo long. La razón por la que yo utilizo la longboard, especialmente longboards grandes o pintails, es por los lugares por los donde ando. Siempre son calles bien culadas, llenas de piedra, polvo, lodo. Ando en la lluvia, ahí ando entre carros. Entonces, por ejemplo, en un tipo de asfalto como este, no te conviene andar en ninguna otra tabla que no sea esta. Obviamente sí puedes hacerlo, pero no te conviene. Miren. Entonces, para elegir qué tipo de tabla necesitas o patineta, tienes que preguntarte qué tipo de lugar vas a andar. Si vas a andar como yo por lugares todos feos, que no sabes cómo van a estar o muy largos, te conviene andar en el longboard grande. Si sabes a dónde vas, como a un parque, a un lugar que sabes que el piso está chido y todo eso, obviamente te conviene la pennyboard. Pero si nada más vas a utilizar la tabla para hacer trucos y para correr distancias muy cortas, pues la patineta normal. ¡Mames! ¡Te viniste bien pegado a mí! Sí.
Pues tú tienes que acomodarte donde yo estoy, ¿no?